Chicos, muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestra sesión de la semana número 2, módulo 15. Vamos a empezar a trabajar algunos detallitos. Déjenme copiarles para quien guste estar en nuestra sala de Hangout. Les paso el link para que ustedes puedan estar aquí atentos, ¿no? En el canal que gusten, ya sea en YouTube, que es el que menos pues guerra nos ha dado. Y si no, bueno, pues si alguien quiere tomar la palabra, si quiere comentar algo, pues tenemos la sesión de el link para la sala de Hangout, ¿no? Entonces, pues solo espero a que puedan platicarme si ya tenemos audio y tenemos video para poder trabajar. ¿Vale? Les voy a compartir ya la pantalla. Esta sería. Y bien, chicos, ya nada más que me confirmen. Iniciamos. Mientras, perfecto, Raimundo. Muchas gracias. Al ratito te reviso tu actividad. Ahorita llegando a la casa, terminando la sesión, reviso tu actividad. ¿Vale? Déjenme abrir un poquito aquí. Si les dijera dónde estoy haciendo sesión, no me creerían. Ahí está. Bien. Bien, pues vamos a iniciar, ¿no? No es una sesión corta, no es una sesión muy larga, porque, bueno, la primera sí es un poquito larga porque, pues, nos ponemos de acuerdo en la forma de trabajo, en cómo vamos a estar organizándonos y cómo vamos a estar llevando el proceso de acompañamiento con ustedes, ¿no? Pero bueno, en esa semana pues trabajamos ya directo actividades, aunque sí me gustaría platicar un poquito sobre la retroalimentación de la semana número 1. No dejemos todo para el final, trabajemos estos foros, somos 100 compañeros, calculamos tres participaciones como mínimo, entonces serían 300 participaciones en el foro de clase, nada más hubo 100, entonces hay que redoblar esfuerzos para poder cumplir con esos foros de clase y con todos los foros que nos llegan a estar solicitando. Esto es muy importante porque es parte de su proceso, de parte de su acompañamiento, parte de la construcción y enriquecer lo que ustedes ya conocen. Entonces, es importante esta parte. En cuanto a actividades integradoras, pues sí, estamos muy bajos en actividades de estequiometría, que fue, aunque era una actividad muy sencilla, yo creo que ustedes pensaron que era muy sencilla y también la hicieron muy sencilla. Muchos de ustedes sí pusieron el empeño en entregar una muy buena actividad, pero la gran mayoría entregaron una actividad en media hoja o en una hoja, pero sin portada, sin diseño, el cálculo al ahí se va y sin fuentes de consulta. Platicamos en esta sesión todo lo que tenían que llevar y ya ustedes compararon los ejemplos y ustedes se daban cuenta, pues, qué se estaba solicitando, cómo quiere Pepe el INE y cómo quiere el facilitador que se lo entregue. Y pues era mucho más fácil, ¿no? Revisando sesión, revisando ejemplos, luego que no se perdían para nada. Esta ocasión va a ser lo mismo, les voy a compartir ejemplos, vamos a delinear algunos puntos importantes para esas actividades y yo creo que no hay ningún problema. ¿Sale? A veces se les dificulta el desarrollo de esas infografías porque andamos batallando cómo hacerlas. En el foro aprendiendo, ahorita checamos y ya pueden estar visualizando algunos detalles que les dejé por ahí. Importantísimo, las fuentes de consulta, ¿sale? Toda actividad tiene fuentes de consulta. Algunos de ustedes me dijeron, es que pues yo no revisé nada, así la hice. Claro que revisamos. En el foro aprendiendo ciencia, les dejé cómo citar contenidos de Pepe en línea. Mínimo, mínimo, debemos de estar mencionando las fuentes de consulta de nuestra plataforma, de nuestro módulo. Entonces, por lo menos esa, por lo menos revisé el material, revisé recursos, revisé infografía, revisé todo para saber más. Entonces, sí estuvimos trabajando algún material bibliográfico. Debería ser los contenidos de Pepe en línea. Y ya les dejé un ejemplo de cómo hacerlo. ¿Sale? Y bueno, la comunicación. Me agrada mucho que por correo electrónico estemos teniendo muy buena comunicación, pero sí les pediría,
por evidencia y por el proceso de acompañamiento de PrEP en línea, que nos brincáramos un poquito más, un poco, a plataforma, al mensajero de plataforma, ¿sale? Porque tiene que haber evidencia del proceso de acompañamiento, de sus dudas, de que se los apoya, de que no los apoyo. Tiene que haber toda esta evidencia y por correo electrónico, pues no tenemos evidencia, pues real, ¿no? En tiempo, o sea, PrEP en línea, el mensaje, la comunicación de PrEP en línea es por su plataforma y por su mensajero. Vamos a trasladarla por ahí. O sea, no hay, por mí no hay ningún problema que estemos en correo electrónico y en plataforma, pero vamos a brincarnos un poquito más, ¿vale? Dudas de extensiones, de comentarios. Ahorita voy a trabajar con ustedes las extensiones, me acuerdan al final. Pues vamos a trabajarlas aquí por el mensajero, siendo muy específicos, ¿sale? Díganme dónde está la duda. Luego me dicen, es que profesor, ¿me puede habilitar la plataforma? Y pues sí, pero ¿de cuál de las dos? ¿Cuál fue el motivo? ¿El por qué? Todo esto, ¿no? Échenle muchas ganas, cuenten conmigo en todo momento, pero sí requiero que ustedes también tengan un gran compromiso. Bien. Algunos de ustedes se comunicaron conmigo porque su video no lo podían subir a plataforma. Y en la sesión de la semana 1, yo sé que no son ustedes porque ustedes sí acataron indicaciones porque están aplicando la sesión. Pero quedamos que si no se podía compartir el video porque pesaba más de 20 megas, que es el límite que tiene plataforma para poder subir un archivo, pues entonces teníamos que subirlo a la nube, ya sea a Dropbox, a Google Drive, y de ahí generar un link. Este link también fueron tan sencillos, era generar una pequeña portadita, una pequeña con un buen diseño y copiar el link, pero copiarlo como parte principal, o sea, como un título, digámoslo así, o al centro. Casi, casi me escondieron el link, casi lo pusieron por allá por las fuentes de consulta, por ahí metido entre las fuentes, y pues yo lo revisaba y decía, no, pues aquí no está. Es el link azulito que se veía, pues, ja, pues es de una fuente de consulta. Y no, chicos, esta parte, ese link era la parte principal de esa actividad y bueno, va en medio de los datos, al centro, que se viera. Link de mi video, o sea, lo comparto. Detallitos así que encontré, ¿no? Siento que estamos haciendo, tenemos un grupo muy heterogéneo. Tengo chicos con un gran compromiso. Parte son ustedes. Casi todos los que están ahorita en sesión son los del gran compromiso. Y tengo unos muy flojillos. Intentamos jalarnos todos, ir caminando a la par porque estamos entregando algunas cosas muy, muy simples. ¿Vale? Les dejo este link que me gustaría los fueran revisando. ¿Vale? Es un link que se llama Ética Académica. Se llama Velo en Perspectiva. Quiere decir porque van a encontrar aquí infografías, carteles, postales, separadores, de por qué darle los créditos al autor, por qué mencionarlo, por qué tiene que ir ahí esa fuente de consulta, ¿no? Entonces, verlo desde otro punto de vista. O sea, yo le estoy dando los créditos a Raimundo, por ejemplo, le estoy dando los créditos a Lázaro, de que ellos hicieron una actividad, la jalo y se las presento. Y les estoy diciendo, a ver, Raimundo hizo esto, ¿sale? Y menciona esta parte del ecosistema, aquí lo pongo. Lo hice en el 2015 a través de una revista para saber más, por ejemplo, y pongo ahí su link. Y eso no me quita créditos a mí, sino al contrario, estoy rescatando lo que dice un autor, lo pongo aquí y yo a través, y ya que lo que puse, entonces ya puedo yo construir, parafrasear, acomodar todo esto, ¿no? ¿Sale? Y voy ampliando todo, pero hay que ir mediando. Sale porque encontré mucho, mucho plagio. Y eso no es muy bueno. Pero bien, vamos a trabajarlo. Bien, recuerden descargar esta guía de la semana. Llevan 14 con este 15 módulos trabajando esta guía semanal. A lo mejor a veces es tedioso estar descargando esto y como que eso nos hace rutina. Pero es importante porque en ella van a encontrar un desglose de lunes a viernes de lo que tienen que hacer en plataforma. A partir de ello, pues ya saben que ustedes organizan su agenda, organizan sus tiempos, organizan sus accesos y hasta organizan qué es lo que van a hacer. Y si es un experimento como la semana pasada, ah, ¿saben qué? Pues entonces hago toda la teoría, hago esta parte y dedico tantas horas a mi video. ¿Sale? Entonces es muy importante esta parte.
No está por demás recordarles que debemos de estar revisando cada uno de los recursos que me presenta plataforma, ¿no? Esto es muy importante. Hagámoslo de manera gradual, de manera ordenada, para ir revisando. Punto. Ahorita yo tomo en cuenta en participación individual las actividades formativas que estén contestadas. No me importa que hayan sacado 6, 8, 10. Hemos trabajado una dinámica de trabajar, de hacerlas lunes, sin conocimiento, sin revisar nada, y no importa lo que saquen, como una autoevaluación. Al final de la semana, ya que revisaron recursos, entonces podemos empezar a, podemos volver a revisar esta actividad formativa y volver a presentarla, ¿no? Van a encontrar una gran diferencia, van a sacar 10. Y esto va a ser parte de la de su apropiación de conocimiento, ¿no? ¿Sale? Entonces, esta parte la tomo en cuenta para mi participación individual, para el 5% que tengan ustedes sus ejercicios de sus actividades formativas. ¿Ok? Bien. Acuérdense, esta parte es muy importante. ¿Cómo entregar mis actividades? Yo sé que todos ustedes lo han hecho. Tenemos algunos que son muy intermitentes en su estudio y pues pasan por alto esta diapositiva, pero yo creo que esta diapositiva es como para pegarla ahí donde tengo mi centro de estudio, mi esquinita de trabajo o en sus apuntes, si a alguien le gusta tomar notas, pues tener esta parte como básico, como hacerlo un hábito de estudio, ¿no? Como ser constantes y poco a poco. Yo entiendo que hay muchas cosas que ustedes pues dejaron de estudiar, dejaron de tener un ritmo de estudio, de escolar, digámoslo así, un aprendizaje académico, tener una trayectoria académica. Se truncó por ciertas circunstancias. Pero retomar esto sí ha sido un poquito, pues complicado, ¿no? En lo que agarramos el ritmo. Ya agarrando ritmo, esto es lo más fácil que puede haber. ¿Sale? Entonces, retomar esto como un proceso de formación, ¿sale? ¿Y qué vamos a hacer para entregar mis actividades? Pues tengo que tener creatividad, tengo que tener un toque personal, no puedo entregar siempre lo mismo, siempre entregar una hoja en blanco con letra negra y así muy simple, pues como que ahí está, maestro, mi actividad y pues no hay compromiso, no hay como que las ganas. Dice mucho de ustedes esta parte y más en las actividades de estos módulos, porque si bien algunos facilitadores a veces les dicen que está plano, porque son textos argumentativos, porque son algún tipo de módulo diferente, pero en eso necesitamos mucha creatividad, mucho diseño. Entonces, para poder presentar textos y también con contenido visual, imágenes y todo esto, ¿no? Entonces, acuérdense que lleva una portada. En la infografía solamente llevará los datos de identificación en una parte muy pequeña, arriba en una esquinita, quién es el autor, ¿sale? Lleva una introducción, la infografía no llevará introducción, el desarrollo, las indicaciones de plataforma, las conclusiones o las reflexiones personales, sus fuentes bibliográficas en APA o Vancouver, no es I, es o Vancouver, ¿vale? Revisen los indicadores de la rúbrica, cuánto quiero sacar. Si ustedes me dicen, yo quiero sacar 70, entonces ubícate en el nivel para sacar 70 y ya, y no hay ningún problema. Pero yo sé que ustedes van por el 100 y todos van a ser, quieren ser los mejores y vamos por el 100, entonces no, nos vamos al nivel experto y revisar qué me dice este nivel experto que me está pidiendo la actividad. Si cumple con todo eso, seguramente mi facilitador me va a sacar 100, ¿sale? Un punto importante, igual que noté mucho, es el nombre del archivo. Estamos entregando el archivo incorrecto. El nombre va diferente a lo que se pide. Y la idea de dar una configuración o una nomenclatura a este nombre, a este archivo, es como si tuviéramos nuestro librero enfrentito, de manera física, y poder organizar mis módulos. Decir, aquí está la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3, el libro 1, 2, 3, aquí van acomodaditos. Pero si ustedes entregan archivos con el nombre que caiga, es como si le moviéramos toda la papelería de una oficina. Y ahora búscalo entre tu carpeta de mis documentos de tu lab, a ver dónde está la actividad que me solicitaban.
Esto ocasiona a veces errores al subir actividades, ¿no? Entonces, detallito muy importante, a veces es un detalle mínimo, pero que dice mucho de ustedes. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Hasta aquí algún comentario? Bueno, cualquier cosa me van diciendo, ¿no? Vamos a la actividad mi ecosistema. En esta actividad va a ser necesario cuando empezar a leer un poquito el tema de biosfera. Y vamos a poder empezar a trabajar una infografía, ¿sale? Con esto que es todo lo que es todo lo que es el ecosistema. ¿Sale? Entonces tienen tres niveles en este ecosistema, lo que es la biosfera, que nos integra la parte más alta, la atmósfera, la litósfera y la hidrósfera. De ahí nos bajamos un poquito hacia la Tierra. Tenemos un bioma que van a compartirme el lugar donde ustedes habitan, un pequeño bosquejo de su municipio, de su localidad, de lo que puedan compartirme, tomando en cuenta que si tengo información, porque si mi localidad trato de buscar un poquito de información en la web y no encuentro, bueno, lo voy a hacer de mi municipio, ¿no? Y si aún así encuentro muy poca información, entonces lo voy a hacer de mi estado. Voy a compartirles el bioma del estado de Puebla o el bioma del estado de Baja California Sur. Si encuentro información para poder compartir el bioma de la ciudad de Xalapa en la localidad tal, pues bueno, lo voy a hacer de esta manera, ¿no? ¿Sale? Voy a compartir el nivel 3, que es un ecosistema que corresponde al lugar donde vivo, qué tipo de clima, suelo, la flora, la fauna. Todo esto, como lo hacíamos en la primaria, que hasta en la primaria hicimos maquetas de esto, ahora lo vamos a trasladar a una infografía electrónica, un cartel, digamos que es una cartulina, así como hacíamos cartulinas en la primaria y en la secundaria. Esto va a ser una infografía, un cartel, de manera digital. Y lleva, yo los comparo mucho con los carteles estos que hay en el Seguro Social. En las clínicas, en las dependencias, son las campañas estas de salud. Esa es una infografía, ¿no? ¿Vale? Y al final me van a poner una reflexión sobre cómo funciona el ecosistema donde habitas y que me expliques la importancia de mantener este equilibrio ecológico, ¿no? Este equilibrio para el desarrollo de nuestra comunidad, pero sin descuidar el equilibrio de la vida y el equilibrio del ecosistema. ¿Vale? Entonces, acuérdense, lleva esos tres niveles del ecosistema y mi reflexión. Les voy a compartir que esto debe estar elaborado en. Entonces, vamos a organizar la información, vamos a recopilarla, vamos a ir armando. Es importante ir viendo mis textos, que no me saturen la infografía de mucho texto. Son textos muy cortos, son textos breves, pero con gran contenido. Es muy visual la infografía, y bueno, busquemos imágenes, pongo un texto y una imagen que se acople a esto. ¿Sale? Existen varios programitas en la web para poder trabajar esas infografías. El más común es PictoChat, ¿sale? Hay otro que se llama Easily, hay otro que se llama Canva, hay dos que tres más ahí que podemos estar trabajando. Estos serían los más comunes. Entonces, yo los invito y los reto en el buen sentido de que ustedes no se queden siempre con hacer lo mismo, no salir de Word. Hay de infinidad de programitas que les van a facilitar el trabajo de sus actividades integradoras. Entonces, échenle este compromiso y trabajen en estos software en línea. A veces tenemos el detallito de que no se quiere compartir, que a veces me quiere que paguemos una lana ahí para poderla descargar. Pero para ello les voy a compartir entonces los tutoriales. Aquí los tengo. Los tutoriales para PictoChart, para que ustedes puedan revisarlo y checar cómo se elabora y cómo se descarga. ¿Sale? A ver, Rubí, me dice. Rubí, hace una pregunta muy interesante que sí he llegado a tener. Una infografía es solo una hoja, es solo una página.
Una página, pero no tamaño carta. Es mínimo, es doble carta y de ahí lo más grande que ustedes puedan hacerlo. No hay tamaño fijo, pero no tiene que ser tan pequeñita, ¿ok? Entonces, es una sola página. Yo les sugiero que no sea en Word. Word les va a costar mucho trabajo, ¿sale? Entonces, aquí va el tutorial de PictoChat. Les voy a dar el Les voy a compartir el tutorial para hacer infografías en PowerPoint. Ya lo habíamos platicado en el grupo de WhatsApp. Aquí está. Para poder darle la configuración de la página y ponerla en vertical y cambiar el tamaño. Pero, ¿qué creen? Me encontré unas plantillas en PowerPoint para hacer infografías. ¿Sale? Y aquí están. Se las dejo. Son 10 diapositivas con diferentes formatos, ¿sale? ¿Sale? Entonces son 10 diapositivas, ya tienen el diseño larguito, es más, vamos a abrirlas. Aquí las tengo, yo por aquí las tengo. Yo sé que aquí están. Bueno, pues copiamos el link, ¿va? Para que, el que acabo de copiar, para que veamos que también funciona el link. En PowerPoint, pues ya son 10 diapositivas que ustedes van a poder descargar este archivo. Seleccionan la que a ustedes más les guste. Ya tienen el formato. Ya tienen así acomodado. Ups, no me dejó. A ver. Hay oscuras. Aquí. Me mando para acá. Bueno. Son 10 diapositivas. Ya están las 10 diapositivas con formatitos, con diseños ya elaborados. Y entonces. Ups, no me quiere. Bueno, pero sí sé dónde las tengo. Entonces no se preocupen, ahorita aquí las checamos. Yo las encontré, las tengo por acá. Mando número 4. A ver, ya si no ahorita, si no abren ese, ahorita se las paso por en este. De hecho, ya llevan el manual de PowerPoint, ya llevan el manual de PictoChart. Y este de PowerPoint, la verdad, está muy interesante. Ahora no me deja abrir ningún link, ¿por qué? Vamos a checar aquí qué está pasando. Aquí las tengo como quieras, no, de aquí te sacamos el link. Bien, aquí está, miren. Estos son los formatitos. ¿Sale? Entonces, ahorita checamos los links y si no, ahorita reacomodamos links para que pueda yo compartir esto. Aquí está un formato ya hecho. Ya de aquí, ustedes pueden ir acomodándolos y acomodando su diseño, pero ya tienen imágenes, flechitas y todo. Son 10. Miren, los voy a ir pasando. ¿Sale? Entonces, ya tienen algún diseño especial que ustedes pueden utilizar. Ya tienen el tamaño incluso para que ya no estén batallando de cómo hago la hoja de este tamaño, aquí está. ¿Sale? Entonces, si ya me gustó, aquí hay un en blanco, si quieren. Si me gustó, no sé, esta, lo único que voy a hacer es eliminar las demás. O sea, bueno, descargo este archivo, lo copio como ya mi actividad, y lo único que haría entonces es eliminar las que no necesito, y ya tendría yo aquí ya el formato, el tamaño, y ya está con logo, mira, y esto se le puede poner zoom y ya la podemos trabajar, ¿no? ¿Sale? ¿Sale? Aquí está. Ah, perdón. Ahí está. ¿Sale? Este sería el de las infografías. Déjenme si no se los paso. Porque creo que no estuvo jalando. ¿O sí jaló? No, no jaló. A ver, vamos a ver.
Aquí está, ahí va el archivo. ¿Vale? Entonces, al ratito le checo por qué no me quiere jalar esto. Y revisamos, les reviso los links. De hecho, los dejé en foro Aprendiendo Ciencias. Están todos los links para poder, de estos tutoriales, del tutorial de cómo hacer infografías en PictoChart, cómo hacer infografías en PowerPoint, uno de las 10 infografías, un tutorial de Canva. Entonces, si quieren, les comparto igual obtener vínculo. Ya vieron, a muchos les costó trabajo poder compartir su link. Entonces, ustedes tienen Dropbox. Este fue mi video. Le doy botón derecho, obtener vínculo. Le voy a la parte de mi portadita. Aquí lo vamos a pegar. Nada más sería bajar el tamaño, ¿no? Así que no muy grande. Ahí está. ¿Sale? Los pasos, ya les paso toda esta carpetita, se las puedo compartir de una vez. ¿Vale? Bien. Entonces, checamos dudas que van teniendo y ahorita checamos los ejemplos. Bueno, ya José, ahí te mando los tutoriales y los ejemplos de diseños, de plantillas en PowerPoint. ¿Vale? La reflexión va en la misma infografía. Sí, Lupita, va en la misma infografía. En la parte final pones ahí tu reflexión, son tres, cuatro renglones. Ahí va tu reflexión y luego seguirían las fuentes de consulta. ¿Vale? Entonces, estos serían los tutoriales. Voy a revisar por qué no quiere, a lo mejor es por el internet. Bien, ¿de dónde podemos obtener, dónde podemos obtener esta información de del ecosistema? Pues existen páginas del gobierno que ya están, tienen el sustento académico, como la biodiversidad.gob.mx, cuéntame de INEGI para sacar algunos datos de flora, fauna y todo esto, y la página de Semarnat. Con estas páginas pueden desarrollar su infografía, no tienen que buscar mucho, 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 mucho en la web, ¿no? Bien, aún así tengamos cuidado. A mí nada más se me ocurrió poner mi ecosistema, actividad, mi ecosistema, y fíjense todas las opciones que me bota en internet, en Google, de esa actividad integradora. Entonces hay muchas, y hay muchas que sus compañeros han subido, y tengamos cuidado. Tengamos cuidado con esto, con el plagio, porque así como yo los apoyo en todo y estoy a la par de ustedes y me comprometo igual que ustedes a sacar un 100, pues si ustedes me están fallando en la cuestión de copiar y pegar, pues tengo que sancionarlo. Y se sanciona fuerte, casi casi se quedan sin calificación. Entonces, estas son guías. Los ejemplos que yo les dé son actividades, guía, ejemplo, para que ustedes se orienten y puedan desarrollar su propia actividad integradora. O sea, no es malo conseguirlas, descárguenlas de la web, revísenlas, chequen qué estuvo bien, qué estuvo mal, qué les faltó, chequen si el compañero que subió esta actividad a la web nada más hizo plagio, revísenlas, pero a partir de ellas ustedes puedan construir su propia.
en un archivo PDF y poder subir a plataforma. Pero no hay ningún problema que ustedes me lo dejen en JPG, en PNG. Miren, aquí está, este está en JPG. ¿Sale? Aquí está, este ecosistema es de. Aquí vamos a buscarle el bioma de. No, no lo encuentro. Del Estado de México. ¿Sale? El ecosistema del Estado de México. Y está hecho en PictoChart. Y lo descargaron en JPG. Creo que PictoChart, cuando lo quieres descargar como PDF, es donde te pide el costo. Entonces, no lo descarguen como PDF, descárguenlo como imagen. ¿Sale? Entonces, el formato del archivo no hay ningún problema. Lo único que sí les pido es que no sea en Word. Desde abajo hacerlo, de hecho. Pero bueno. ¿Sale? Y que sea una sola hoja. Miren, ustedes están viendo que aquí no hay dos hojas dobles. ¿Va? ¿Sale? Dudas. Todos estos se los comparto, ya lo saben. Les comparto los ejemplos para que ustedes puedan trabajarlos. Chicos, ¿qué pasó? ¿Alguna duda que tengan? No sé por qué se desconectó el chat. Déjenme checar. Si andamos bien o qué fue lo que pasó. Voy a revisar porque no sé si ustedes me hayan compartido ahí. No, sí estamos en línea, ¿va? ¿Sí seguimos en línea o qué fue lo que pasó? No me digan que de pronto se atoró. A ver, chicos, díganme en qué nos quedamos entonces, si ya no se vio. No, no. Perdón, no sé qué pasó, perdón, una disculpa. Le perdí desde dónde consultar los temas. Ok, en las páginas del gobierno. Ok. Me regreso entonces, porque entonces no vimos ni los ejemplos, ¿verdad? Bien, aquí están los tutoriales, aquí están las páginas del gobierno, la de biodiversidad, la de Cuéntame de INEGI, la de Semarnat. Tan importantes estos links, porque en ellos, ay, perdón, voy a abrir Excel, no sé por qué. Es que no tengo mouse. En ellos van a poder encontrar la información. A ver, déjenme checar porque. Ok, entonces, aquí se cortó. No sé qué fue lo que pasó. Yo creo que hay algún error ahí en YouTube, o no sé qué. Ok, perfecto. Entonces, gracias, Abel, y gracias, Rubí, Lupita, que están aquí al tanto. Ya, Adrián también. Bueno, entonces esas son las páginas donde ustedes pueden consultar. Son páginas del gobierno, son páginas que tienen autor, año, toda esta parte de la fuente de consulta y de que sea una fuente confiable, pues es del gobierno del gobierno de México. Entonces aquí encontrarán. Bien, entonces ya no escuchamos esta parte del plagio, ¿va? Esta parte, bueno, que se fue la señal, porque entonces no oyeron la regañada que les puse. Y yo nada más puse actividad integradora a mi ecosistema y me bota todo esto en Google. Todo esto que está aquí me lo manda como primera opción. Y fíjense todo lo que encontró. Entonces, a veces es muy fácil para ustedes porque están saturados de trabajo copiar y pegar de la web. Y a veces copian toda la actividad integradora y la mandan. Y es un plagio parcial o total. Tengamos mucho cuidado en eso. Es importante que ustedes rescaten estas. Sí, Blanquita. Se salvaron, pero sí cañón. No había, qué bueno que yo creo que hasta a propósito alguien la desconectó todo para que no escucharan lo que dije del plagio. Ahora lo voy a decir más bonito.
Espero decirlo más bonito. Entonces, tengamos cuidado. Hay muchos compañeros de ustedes que ya subieron sus trabajos a la web porque se los piden en el módulo 22 y 23 subir sus actividades. Algunos nada más por subirlas y por lo hicieron en buena fe de apoyarlos a ustedes. Pero ya nosotros estamos haciendo mal uso de esto. Ya nada más están copiando y pegando. Entonces, tengan mucho cuidado con esto. Es una parte importante que ustedes las puedan encontrar en la web. No es malo encontrarlas, descárguenlas, revísenlas, chequen qué está bien y qué está mal de esa actividad integradora. Chequen si su compañero hizo plagio, chequen si les faltó la fuente de consulta, si está bien su reflexión, que les sirva para analizarlas de manera muy general, porque tampoco tenemos mucho tiempo, y a partir de ellas poder construir. Yo también les estoy pasando ejemplos, pero la finalidad de que yo les pase los ejemplos a ustedes es poderlos orientar de qué es lo que se pretende ustedes desarrollen, ustedes elaboren y ustedes creen, o sea, elaboren, no, ¿cómo se dice la palabra? Construyan esta actividad integradora, ¿sale? Entonces, lo que yo les dé es una guía de cómo quiero que me entreguen las cosas, porque así es lo que pretende la actividad, desarrollar todas estas habilidades y competencias y construir este conocimiento. Lo que encuentren en la web no es malo, también descárguenlo, revísenlo, desmenúcenlo, pero con la idea de ser analíticos, de ser críticos y de decir, bueno, aquí vamos a trabajarle. No, hermano, no seas trampas, no se ha ido. Ya lo estoy checando acá. Entonces, échenle muchas ganas a esto para que no podamos, no caigamos en esto del plagio, ¿no? A ver, voy a checar. Y no me digan que ya se fue, porque no, no es cierto. Internet tenemos, porque miren, aquí está la página. No se trampas. A ver. Lo que ya se fue, ¿no? ¿Verdad? Bien, entonces les empiezo a compartir ejemplos, porque esta fue la parte que se fue. Ah, sí, entonces Irma, perdón, a lo mejor ahí un detallito, aplasten F5 y ya, y puede que ya. Bien, entonces no vimos ejemplos, tampoco para Lázaro. Cuando quise compartir los ejemplos, pues se fue la señal. Mi ecosistema, aquí está un ejemplo de cómo debería de ser esta actividad, un bosquejo, miren, tiene mucho texto, está cargadita de texto, pero bueno, contiene todo lo importante. Lo que es mi ecosistema, mis niveles, sale mi nivel 1, mi nivel 2, mi nivel 3, sale que este está desde el Estado de México, del Estado de Morelos, de Huitzilac se llama. Aquí está mi flora, mi fauna, mi reflexión y mis datos al final, sale. Les pongo entonces otro, que fue aquí donde se atoró. Yo dije, no me voy a tardar. Y vean, ya llevamos 40 minutos. Miren, esta de Reina rescató el formato de las plantillas que yo les comparto y a partir de ellas generó el suyo, ¿no? Entonces, aquí están los datos del alumno, su actividad en mi ecosistema y empieza a trabajar los niveles del ecosistema, el bioma, ¿sale? Que es de la delegación Iztapalapa. El clima, la flora, la fauna, su reflexión y sus fuentes de consulta. Algo así tiene que ser. ¿Ok? Ahora voy a estar revisando constante el chat para que podamos, aplastemos F5, Irma, para que podamos juren lo que ya se fue. No puede ser. ¿Escucha bien, Lázaro? Lázaro, por favor, échame la mano. Porque me dicen tus compañeros que ya otra vez se nos fue el internet.
Todo bien, Lázaro. Entonces nada más hay que presionar. Ayúdame a ver Lázaro por ahí. A presionar F5 para que se restablezca la señal y a lo mejor ahí ya puedan restablecer, ¿no? Ya ando un poquito con eso del clima que andamos todos en México con mucha agua y todo esto, pues si nos llega a fallar, ¿no? Bueno, a lo cual les pido una mega disculpa, pues las cuestiones técnicas suelen pasar. A ver, vamos a compartirles otro ejemplo ya para no tardarnos mucho. Miren, este está muy padre. Este está de. ¿Dónde es? Aparte, ya se me secó en la garganta. Aquí está la infografía. Si ven el diseño padrísimo que metieron, es el bioma del estado de Guanajuato. Está muy, muy padre. Contiene todo, el diseño está genial. Y las referencias. Vean lo voy a meter. No voy a disminuir el tamaño para que vean cómo se ve. Se ve padrísimo esto. Con un fondo negro y fue encimando las imágenes. Con un degradado. Le mete texto. Y quedó genial esta de Mauricio. ¿Sale? Todas esas se las comparto. ¿Sale? Les comparto todos estos ejemplos para que ustedes puedan entenderlo. Sí, como se había cortado la señal, a lo mejor con el F5 ya jalaba, ¿no? ¿Sale? Bien, entonces, esos serían los ejemplos. Si quieren de una vez, bueno, se los comparto mañana, ¿no? De una vez, ¿va? Porque si no. Perdónenme. Bueno, aquí van todas. Aquí van para. Ups. Aquí van para las dos actividades. Este es el link de las. Pero ya me acostumbré al mouse. Y ahora con el pad, cuesta trabajo. Aquí están. Aquí están las. Uy, me dio hipo. Aquí están el link para que puedan descargar los ejemplos de las actividades integradoras, ¿vale? Y bien, vámonos al otro. El otro es mucho más sencillo y es donde más plagio hay. Esta actividad es de la más plagiada que puede haber en toda Prepa en Línea. No sé qué hacen, que no entiendo cómo es que le atinan al plagio, ¿vale? Vamos a elaborar una actividad sobre lo que es sustentabilidad, sobre lo que es el equilibrio ecológico, el estar en armonía con el medio ambiente, pero también trabajar, también vivimos de él, ¿no? Él nos da de comer, como en este lago de Pátzcuaro, en esta comunidad, ¿sale? El de Michoacán. Entonces, Pátzcuaro tiene este lago, de ahí viven, de ahí que tienen sus fuentes de ingresos, su turismo, todo gira alrededor de este lago de Pátzcuaro, pero lo estamos sobre explotando y ahí estamos generando un desequilibrio ecológico. Entonces, en este lago de Pátzcuaro, en esta actividad integradora, lo que voy a hacer va a ser un análisis de los aspectos ecológicos, económicos y sociales del lago de Pátzcuaro. ¿Sale? Y lo voy a hacer de esta manera. Voy a leer los documentos que me ofrecen los recursos sobre el deterioro de la cuenca, las islas de Pátzcuaro, que yo no sabía que eran siete. Y vamos a elaborar una pequeña tablita. ¿Sale? Pero no nomás a la tablita. Acuérdense que llevo una portada, una introducción. Genero mi tablita con todo esto, sale que me piden. Ahorita les presento una tablita como puede ser y luego mi reflexión personal, ¿sale? Esta es la forma en la que pretendo entregar en ustedes su tablita del lago de Pátzcuaro, con cinco aspectos ecológicos, cinco aspectos económicos y cinco aspectos sociales, ¿sale? Que están influenciando a este lago de Pátzcuaro y a este equilibrio ecológico. ¿Sale? Bueno, y al final va una reflexión, reflexiona, que es la conclusión. A partir de la información que has recopilado, analizado y evaluado, la importancia de la ecología, la economía y la sociedad que existen en el lago de Pátzcuaro. Elabora una reflexión sobre la explotación y preservación de los recursos naturales de la zona. ¿Sale? Viene hasta el nombre de archivo. ¿Sale? Yo les sugiero, para los amantes de Facebook, ¿sale? Tenemos páginas como Michoacán, el alma de México, como Pátzcuaro, Michoacán, esta parte de mimorelia.com, ¿sale? ¿Sale? Será importante. Entonces, hay muchos recursos
que pueden hacerlo, ¿vale? Mira, Lupita es de Michoacán, entonces a lo mejor ya fue al lago de Pátzcuaro y nos podrá presentar o compartir en el foro aprendiendo algunas imágenes más reales, de en vivo, ¿no? De cómo está esto del lago de Pátzcuaro, porque las que vemos aquí ya en la web, pues ya están editadas, ya tienen ahí el Photoshop, ya están acomodaditas, ¿no? ¿Sale? Entonces, para los amantes de Face, si no somos amantes del Facebook, pues bueno, entonces les voy a compartir estos links, que es un pequeño manual para redactar textos ambientales que les va a servir para poder armar su reflexión, para poder armar esa tablita de cómo se debe de elaborar un texto ambiental. ¿Vale? Este link de estudio con estudio ecosistémico del lago de Pátzcuaro, de aquí pueden trabajarlo. Aquí está una actividad, ejemplo, una actividad guía. Les dejo el link, les digo aguas con el plagio en esa actividad. Es la actividad más con más plagio que yo he detectado en los módulos que me ha tocado impartir, que son el 11, 12, 13, 14, 15, 16. En 7 módulos que me han tocado impartir, esta es la actividad en la que más plagio he encontrado. ¿Sale? Y bueno, yo no sabía que había una tirolesa que va de isla a isla, de la isla de Janitzio a la isla de Tecuana. Es una tirolesa de las más grandes que hay. Pues bueno, podrán ir en Facebook, poder buscar esta tirolesa para poder ver la adrenalina. ¿Sale? Bien. Entonces, no olviden ustedes, bueno, me voy con los ejemplos para que ustedes los puedan checar. ¿Sale? Entonces vamos al azar, ¿no? Tengo varios que pues que he podido estar rescatando. Mañana les acomodo esto de los links de los tutoriales y de las plantillas, porque creo que no quería jalar. Fue cuando empezó a fallar, ¿verdad? Cuando empezamos a tener esta falla, cuando les quise compartir estos links, ahí fue donde no quería jalar. Bien, aquí está mi portada del lago de Pátzcuaro. Aquí está mi tablita que me piden 5 aspectos. Aquí está, miren, hasta con una imagen. No la entregué tan sencilla. Miren, aquí está. 5 aspectos. Mi reflexión personal. Media cuartilla puedo entregar. No sean tan concretos. No sean codos con las palabras. A veces en 2 reuniones quieren ya decir todo. Media cuartilla estaría genial que me entreguen. Y las fuentes de consulta. Como les decía, la principal fuente de consulta es mi plataforma de prepa en línea, el contenido extenso. Aquí está. Y ya las demás que yo quiera poner. ¿Ok? Bien, buscamos otra que sea esta de Vanessa. Esas que tengo, no, a algunas les faltan algunos detalles, ¿no? Pero son de las mejorcitas que he encontrado y que le he encontrado así como puntos importantes que no se les deben de pasar. ¿Sale? Aquí está la portada, aquí están las islas, el lago de Pátzcuaro con las islas, ¿no? Que aquí se ve chiquito, muy grande, algún día iré. Están la tablita con, les digo, aquí está una pequeña introducción, es muy corta la introducción, pero es muy importante presentar una actividad con una introducción, ¿no? La tablita, la conclusión y las fuentes de consulta. ¿Sale? Ya les pasé el link, entonces ustedes ya pueden ir a estar revisando ahí. Seguro ya estamos ahí dándole clics, indagando cómo está este rollo, ¿no? ¿Sale? Bien, entonces, solo tengan cuidado, acuérdense mucho del plagio, de no apropiarnos de cosas que no son de nosotros. Vamos a construir, vamos a comprometernos a mi estudio de prepa en línea, a mi andar por prepa en línea. Es importante que ustedes construyan, que ustedes tengan un compromiso de aprender. Si bien todos están aquí por un documento, pero pues que les ha costado mucho, ¿no? Llevan 14 módulos muy, muy complicados, con altas y bajas. Entonces, como que, pues andarnos apropiando de cosas que no son nuestras, como que no. Entonces, échenle muchas ganas, construyan sus propias actividades, vayan elaborándolas y vayamos elaborándolas juntos. Les estoy dando mucho material para trabajar, ya no es necesario que busquen en la web. Con todo lo que tienen aquí y con estas actividades de ejemplo, van a encontrar mucha información y de ahí pueden construir sus propios argumentos. Entonces, ya está. Si me dicen, no tengo internet, descarga este material y con esto haces tu actividad. ¿Sale? Acuérdense mucho de la creatividad, de darle un diseño propio, un toque personal, de incluir imágenes. Se ve muy diferente una actividad así con un diseño.
con imágenes, con colores, a una actividad en blanco y negro, ¿no? ¿Sale? Bien, no olvidemos estos foros de aprendiendo, ¿sale? Apóyense mucho. Yo también estoy dejando recursos, pero este foro es para dudas académicas, ¿sale? Para platicar y para saludarnos y para las buenas vibras tenemos el foro social, ¿sale? En este tenemos el foro de clase del gasto diario de agua. Hay que hacer ahí un ejercicio de cuánto estamos gastando en el agua y yo les voy a empezar a partir de hoy empiezo a trabajar este foro para que empecemos a dejarles ahí algunos tips de cómo podemos optimizar este consumo de agua. El foro de debates, ¿por qué no a los transgénicos? Entonces, un tema muy importante y que de mucha controversia de por qué podemos trabajar y podemos consumir estos alimentos transgénicos y que se está haciendo desde la antigüedad, desde nuestros antepasados, iban seleccionando los mejores granos para el cultivo, iban ahí modificando y pues son válidos, ¿no? Estos alimentos, ¿no? El foro Aprendiendo Ciencias, muy importante para que tengan un panorama, al ratito que se acuesten a descansar, puedan visualizar este documental Home. El documental Home dura como hora 20 minutos, es largo, pero hay un resumen ahí en YouTube, pueden verlo, de este documental Home, de todo desde el inicio de nuestra existencia, de la creación de este planeta hasta nuestros días, cómo hemos ido evolucionando y cómo hemos ido avanzando, cómo hemos ido desarrollando nuevas cosas, pero también hemos estado dañando muchas cosas, ¿no? Entonces es un documental muy padre para hacer una reflexión. Véanlo porque de aquí podrán sacar ideas para argumentar sus textos de su reflexión de la infografía y de lo del lago de Pátzcuaro. Entonces está muy padre, la verdad a mí me gustó mucho. Pueden verlo, ahora sí que el original que dura más de una hora. Hora 20, me parece. O hay un resumen en YouTube sobre este documental Home. Pónganle documental Home resumen. Dura 15 minutos y está muy, muy, muy padre para que ustedes lo puedan visualizar con toda la familia. ¿Vale? Bueno, dudas. Una disculpa por el internet. Andamos con clima muy, muy feo en toda la República. Y pues no sé, hubo una pausa. O a lo mejor fue alguien de ustedes que no quiso escuchar el regaño del plagio. Porque. Vea Martita que por ahí se salvaron del regaño. Bien, ¿alguna cuestión? Raimundo, en cuanto a los foros de clase y de debate, algunos de mis compañeros no citan la información que recetan en internet. Sí, es importante. Yo no lo pido como un dato principal que en el foro de clase tengan una fuente de consulta, porque realmente no es que ustedes lo estén sacando de la web. Entonces, es un detalle importante que ustedes tengan. Rescato la información, consulto esto, mi información para el foro de debate, pero la transmito con mis propias palabras. Ya no tendría que llevar un link de donde sacaron la información, porque la información la están sacando de su criterio, de su pensamiento, ¿no? Entonces, échenle muchas ganas en estos foros. Si van a citar una parte, cítenla con su fuente de consulta y otra, y una reflexión personal, ¿no? O sea, puede ir mitad de mi respuesta, va rescatada de la web, con un sitio web ahí, con un link, como dice Raimundo, y luego ustedes ahí ponen su comentario personal. ¿Sale? Échenle muchas ganas a estos foros porque vamos muy, muy bajos de participaciones. Digo, tiene que haber 300 participaciones. Pónganle 200, 250. Y resulta que andamos en 100. La tercera parte de ustedes está participando. La mayor parte de ustedes solo participó una vez. Y esto también tiene un puntaje menor. Al mínimo deben ser tres aportaciones al foro, dos a las preguntas detonadoras, una reflexión personal, una reflexión o una interacción con mi compañero en algún aporte como lo hace Raimundo y así yo puedo conseguir mínimo tres. Con esto yo con mínimo tres yo obtengo mi puntaje óptimo. ¿Sale? Échenle muchas ganas. ¿Alguna otra duda que tengan? Entonces, mañana temprano les comparto estas diapositivas, les comparto
Ejemplo, los tutoriales y, me faltó algo que quiero trabajar. En lo que ustedes me dejan alguna duda, me faltó algo que quiero trabajar con ustedes. Y es este calendario. Le voy a poner un poco zoom, se los voy a mandar para que lo logren visualizar. ¿Sale? Es un calendario con las 4 semanas que estamos trabajando. Es un calendario para recuperación. Digo, sí, bueno, para este módulo 15 de recuperación, pero es para las extensiones. Ya trabajamos la primera semana, ¿sale? Aquí está. Vamos en esta semana número 2, ¿sale? Tienen toda esa semana para pedir extensiones de la semana número 1 y estamos trabajando en la semana número 2. Para la semana número 3, trabajaremos actividades integradoras de la semana número 3 y me pedirán extensiones de la semana número 2. Nada más. En la semana número 4, ¿sale? Extensiones de semana 3 y mi proyecto integrador. No hay semana de extra, se cierra aquí. Entonces, échenle muchas ganas, no me dejen todo al final, no va a haber extensiones al final, jueves, viernes y sábado, no habrá aquí al final, no habrá extensiones para semana 1 ni para semana 2. Yo creo que ya tuvieron el tiempo suficiente, yo creo que armando este calendario tienen hasta 15 días para poder desarrollar la semana 1, 15 días para poder desarrollar la semana número 2, 15 días para desarrollar la semana número 3. La semana número 4. Entonces, de esta manera yo creo que tienen el tiempo suficiente para poderlas trabajar. ¿Sale? Entonces, aguas porque al final no voy a dar extensiones. ¿Sale? Bien, ¿alguna duda? Voy a checar el chat y ya si no hay, pues nos despedimos y nos veríamos. Creo que todo claro. Gracias, Vero. No, muchas gracias. Voy a pasar lista de los que están aquí, miren. Bueno, ya se quedó Lupita, Vero y ya los demás se salieron. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la semana, en la sesión de la semana número 3, el día 30 de octubre sería. 30 de octubre a las 8 de la noche, ¿vale? Entonces, Blanquita, te mando un saludo y un gran abrazo. Échale muchas ganas. Y echarle muchas ganas en la salud y en prepa en línea, ¿eh? Te mando un gran, gran abrazo. Nos vemos en los foros y en la semana en todo lo que tengan que trabajar. Dudas, tenemos el grupo de WhatsApp, tenemos mensajero, correo electrónico y ya en sesión en vivo dentro de 8 días. ¿Sale, Lázaro? Que pasen buena noche.